are you, Marilu? ¿Vas para el aeropuerto? ¿Está lejos? No, chaparro. Qué poquito te tardaste en llegar aquí. Ya me lo tenés pelas. Pues no, que no nos íbamos a volver a ver, Marilu. Así que ahora te llamas Laura Patricia. Y luego Stephanie. Así como la princesa. ¿Tiene frío, princesita? Chaparro, apaguen la refrigeración. Bueno, ¿qué va a decir tu familia y en la madre patria? Joder, ¿para qué la bautizamos? Resuelve lo de las mujeres asesinadas en Juárez. Ya me dejan en paz. En paz. Paz. Hoy la chaparro, qué chistoso habla, ¿no? Y todavía me quiere dar órdenes, como la vez, qué confianzuda, ¿no? Ay, Marilu, Marilu, vamos a ver en qué negocios andas metida ahora. Guacabrón, con el Museo de Denver. Te han de haber pagado bien, ¿no? No. No cobré nada, por tu culpa. No pude entregar la pieza. Habías dicho que ya me ibas a dejar trabajar tranquila. Si tú no me cumples, yo tampoco te cumplo. ¿Cómo supiste que andaba tan cerca? Siempre andas cerca de mí, Mendizábal. Qué bonito se oye. Yo creo que eso es lo que me trae tan enculado, el pinche acentito ese. ¿Sabes cómo te sigo el rastro? Nomás por el puro olor. Vamos a ver qué falluca trae, Marilu. Thank you.
¿Te interesa? Es la dama de Copelche. Una tejedora. Figura de Jaina del periodo clásico maya. Entonces sí te pagaron bien. Porque te pagaron bien, yo lo sé. ¿A quién le estás mandando el dinero? ¿Quién te está padroteando ahora? Tú sabes que yo no me dejo padrotear por nadie. ¡Jefe! ¡Qué chingada madre! El negro otra vez. Estuvo negro. Otra vez por acá. Ya te vamos a adoptar, cabrón. Llévatelo. Llévatelo. No, no, espérate. ¿Qué tal eso? Ya no te va a hacer falta. Estás nuevo, ¿eh? Chaparro. Sí, señor. ¿Cómo se llama el delito ese cuando roban cosas de nuestra cultura? Saqueo al patrimonio de la nación. Eso. Delito. Grave. 10 años. Bajito. El otro extranjera. Tan solita. No estoy tan solita como tú te piensas. No es auténtica. Así que nada de saqueo. Yo lo llamaría más bien artesanía fina de exportación. Y traigo divisas al país. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos tiempos globales? No, licenciado. Además, soy mexicana. Nací aquí. Y luego naciste en España. Y luego otra vez aquí. Y eso sí está cabrón. Tres nombres diferentes. Y la misma carita de bandida. ¿Y por eso cuántos años son, chaparro? 4 años. Suplantación de identidad. 4 años a la sombra. Así comenzó lo del hermano incómodo. Con 3 pasaportes. ¿Es donde lo ves tan pendejo? El licenciado y toda la cosa. ¿Qué no, chaparro? ¿Qué no, chaparro? Marilu. O tus clientes gringos son unos pendejos o esos monos están muy bien hechos. ¿Las dos cosas? Tú no los hiciste, ¿verdad? Tú no tienes manos indio. ¡Juan! ¡Abre, mijo! ¡Ya llegó la pizza! ¿Cómo ves? ¿Las acabo de comprar? ¡Ma! ¡No es la pizza! ¡Es tu novio! Andabas esperando el de las pizzas, ¿no? Ya, Saúl, no empieces. Billy, no Saulito. Y no es tuyo. Seguro, seguro. ¿No me haces bien tus cuentas? Me choca que trabajes para ese don Arnulfo. Te van a echar a perder. Quedamos que ya ibas a dejar todo esto. ¿Luego los 15 años de mi carnalita?
¿Y lo de mi jefa? ¿Y sus botas del Saulito o qué? Pero ya habíamos quedado que ya no ibas a traer tus ondas esas aquí. ¿Estás enojada porque el lunes regresas al trabajo? ¿No te hagas? No. Ya ni me digas. Yo no quiero destetar al Billy, pero pues... no me quieren ampliar el permiso de maternidad, los muy cabrones. Desalmados los de la maquila, ¿va? No. Muy desconsiderados, ¿verdad? Una vez más, hechos de sangre han ensombrecido la vida de vecinos de la colonia Fray García de San Francisco. El cuerpo sin vida de una joven, aparentemente de unos 20 años de edad, fue encontrado en un basurero en las inmediaciones del Lote Bravo. Ya está fría la pizza. La víctima presentaba huellas de violencia sexual. Con este crimen suman ya 18 las mujeres jóvenes asesinadas en lo que va del año y asciende a más de 250 el número de víctimas desde que se iniciaron estos asesinatos en serie en nuestra ciudad. Las víctimas siguen siendo en su mayoría trabajadoras jóvenes de la industria maquiladora. Si quieres la caliento. Pasando a otro asunto, el escándalo de las narcofosas descubiertas en el rancho Tiradores del Norte acabó siendo más bien una llamarada de petate. Hola, habla Aurelia. Sí, mucho tiempo. Oye, ¿todavía compras? Ahí vas, Marilú. Ahí vas tras el indio ese. Órale, pues. Tiro loco. Nos le encargó mucho el IC. Acuérdate que es la vieja que trae inculado al jefe. Tiro loco. Ya vete por el carro y espérame a la salida. Y tranquilo, ¿eh? Comerciar con pura bolsa de agramo. Pero no la exportó sola, dentro lleva polvo blanco. Los gringos me la comparan, siempre me hacen más encargo. Disculpe, ¿para dónde va? ¿Yo? No, el autobús. ¿A Matehuala?
maestra Loli si estará. Este trabajo es mi chance, Lolis. ¿Ya ves qué duras las he pasado desde que me quedé sola? Pues sí, pero yo te lo advertí desde que te casaste. Y ya ves, tú de voluntariosa como siempre. ¿Y qué te dejó tu marido cuando se largó? Una renta sin pagar, dos hijos, una camioneta vieja. Toma, ándale, acompáñame. A ver, vénganse, mis niños preciosos, vénganse para acá. Vente, Juanito, ándale. En ningún momento, por ningún motivo, te vayas a comunicar con nadie allá en Juárez. ¿Me entiendes? Sí. Cuando acabes tus clases, nos vas a alcanzar allá donde vamos a estar. Vas a ver qué felices vamos a ser, toda una vida nueva, distinta. ¿Eh? Te va a encantar Cancún. ¿Y me voy a ir solito? Pues sí, mi amor, porque tú ya estás grande. Además, vas encargado y todo. Mira, aquí está tu boleto. El 3 de julio, a las 5:30 de la tarde llegas. ¿Vas por eso? ¿Y Lolo, te me sales, pendejo? A pinche primo, ¿cómo crees? ¿Qué? Nomás me echo un rapidín para contentarla. ¡Órale, pi! Que la pinche vieja se llevó la droga, ¿no? Si no la encuentras antes que don Arnulfo, te la van a matar, ¿eh? Y a ti también, pendejo. Le voy a dejar esto a tu tía para lo que les haga falta. ¿Desde cuánto tienes tanto dinero? Mira, el Hotel Ritz, donde voy a trabajar, es un hotel de superlujo. Y en esos hoteles así pagan, por adelantado. Eres igualita que yo. Luego, luego se te nota cuando dices mentiras. Es cuando fumas. Ahí voy a estar por ti en el aeropuerto con mariachis y todo. ¿Eh? ¿Con mariachis? ¿Y cuántos días faltan, ma? ¿Ya nos vamos? Sí, ahorita. Oye, ¿cómo me voy para Cancún? ¿A Cancún? Híjole, por el DF no te lo recomiendo, ahorita está feísimo. Mejor vete por esta carretera hasta Puebla.
Y hay pregunta por la autopista a Tinaja. ¿Me da una de esas, por favor? Gracias. Oye, escuché que vas para Cancún. ¿Me puedes dar un aventón? ¿Sabes manejar? Sí. ¿Bien? Sí. Parece que está buena la autopista. Así cobran los desgraciados. Parte de atrás, como que se metió un animal. ¡Ay, no la hagas! Es el Billy. A ver, ábrele ahí. Ya de tener hambre. Es que durmió mucho. 4 horas. ¿No estás cansada de manejar? Le voy a dar 10 minutos de cada shishi y ya nos vamos. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Te fascina el agua de los bebederos? Gracias. Si quieres, manejo ahora yo. La cerveza sí da sueño. Pero es buena porque tienes más leche. Con razón ya te tomaste 3. 2 en la fonda y otra ahora. Ah, ¿me llevas la cuenta? Me parece que sería mejor que me dejes conducir a mí. Manejas pésimo. Fíjate que no pensé que anduvieras sin dinero, por cómo te ves. Y como no eres mexicana, ¿a qué vas a Cancún? Sí, soy mexicana. Me crié en España, pero nací aquí. ¿Algún problema? No, nada. Con razón hablas chistoso. Tú sí podrías conseguir trabajo en un hotel de los grandes. Buscan gente que se ve así como tú. Hablas inglés, supongo. ¿En inglés también le haces así? Oh.
Ándale, pues, maneja tú. Nomás que te fijas, ¿eh? Tener hambre. ¿Otra vez? Pero si hace una hora que le diste. No, hace dos. Y es que se quedó con hambre porque como le ganó el sueño en la primera, sí. Ya arráncate. No es bueno pararse en la carretera así de noche. No, no es bueno. Pon música, ¿no? ¿Por qué no nos rebasa? Son puras norteñas. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor te dejó. ¿Crees que nos viene siguiendo? No. ¿Qué carro era? No sé de marcas de automóviles. ¿De qué sí sabes? De arte prehispánico, sobre todo de arte maya del periodo clásico. Bien útil, me cae. ¡Oye! ¿Y los colores no te los enseñaron allá en España? No vi. Estaba oscuro. Era un carro rojo, creo. Buenas noches. ¿Gustan ordenar? Una cerveza y un tehuacán. No, dos cervezas. Tengo sed. Cuando das pecho, siempre tienes sed. Porque los bebés te chupan todo. Es que este crío no para de comer. ¿Me dejas dormir en la camioneta? Duerme aquí, hay dos camas. Me llamo Ana. Lo juro por Dios.
Oye, Ana. ¿Me prendes una? Mira, traigo una bronca con mi marido. Bueno, mi ex. Creo que ya me encontró y viene tras de mí en ese carro. ¿Es su automóvil? Porque no tiene placas y se ve medio... Siniestro, como de judiciales. No, bueno, raro. Bueno. Es que sí, tienes razón. Y estaba pensando que Saúl, así se llama Saúl, tiene un primo que sí tiene carro. Y es precisamente agente de la judicial. A lo mejor te confunden con otra persona. No, es Saúl. ¿Quién más? Y es que lo dejé así nomás, de un día para el otro, y pues debe estar muy encabronado. ¿Y por qué lo dejaste de un día para otro? Pues porque... los exmaridos, ¿ya ves cómo se ponen? Oiga, mi carro viene fallando. ¿Nos pueden ayudar? No tiene la escobilla. ¿Cómo es posible que este vehículo venga trabajando si no tiene la escobilla? Súbete, súbete, jala. La señal de alerta se hace extensiva a las poblaciones ribereñas de los ríos San Pedro y San Pablo, Palizada, Mezcalapa y Coatzacoalcos. En Mueblería López estamos en contra de la corrupción. Venga y compruébelo. ¿Sabías que Octagón y Máscara Sagrada son veracruzanos? Veracruz, un gran estado. Me antojo un vuelve a la vida. Yo no traigo dinero. Algo tendrás con qué pagarme, ¿no? Así nos perdemos un rato aquí por el centro. Son Gucci. Ah. O serán Porsche, pero se me ven bien. Una iguana subió al palo más alto de la nación. Una iguana subió al palo más alto de la nación. Allá en la punta decía, esto sí que está pelón. Allá en la punta.
quiera, no hay novedad con ese cuerpo de libertad que taritante. A la jea, jea. Iguana tan fea. Jea, jea, jea. Que se sube al palo. A la jea, jea. Para que la vea. Jea, jea, jea. Mueve la cabeza. A la jea, jea. Como cabecea. Jea, jea, jea. Saca la lengüita. A la jea, jea. Como que lengüea. Jea, jea, jea. Mueve su pechito. A la jea, jea. Como que pechea. Jea, jea, jea. Mueve su chichita. A la jea, jea. Como que chichea. Jea, jea, jea. Mueve la pancita. A la jea, jea. Qué verde está aquí. Cuánta agua. Demasiada. Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no. Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no. Hay un hombre que sí muerde y le llaman mordelón. Hay un hombre que sí muerde y le llaman mordelón. Chingada madre. No sé en qué momento se nos llenó el país de soldados y judiciales. Y de narcos también. A lo mejor viene solo y hay menos bronca. Ay, vámonos ahora que podemos. ¿Qué importa si Raúl viene con su primo o con tu tía? Saúl. Se llama Saúl, no Raúl. Y si me quieres ayudar, mejor cálmate. Mira, por ese camino podemos cruzar por los campamentos de Pemex hasta el Alacrán. Y de ahí sale una costera que cruza hasta Campeche. Hace mucho que regresaste a México. ¡Vámonos! ¿Sabes por aquí? Conozco bien la región maya. Yo tuve un novio que la tenía chueca. Así. Era suizo. Qué curioso, ¿no? Ellos que son tan rectitos. No sé. Yo como nunca he visto un suizo. Vaya, ni siquiera de la cara. A dormir, enanillo, a dormir. Se acabó el cachorrillo.
¿Y andas con alguien? ¿Así de fijo? Casi no. No encuentro a mi hombre ideal. No existe el hombre ideal. El mío sí. Pero está metido en la selva lacandona y no sale. ¿Es arqueólogo como tú? Yo no soy arqueóloga. Pero te dedicas a la onda maya o algo así, ¿no? Él sí que se dedica a la onda maya. Es el subcomandante Marcos. Pues dicen que ya hasta se casó, ¿no? ¿Ya en serio? ¿Qué te dedicas? ¿Qué vas a hacer a Cancún? La verdad es que voy a un pueblito cerca de Mérida. Pero me daba flojera explicarte. ¿Y tienes familia en México? Una hermana casada. Pero ella no la busco. Siempre me rechaza. ¿Y por qué no te quiere? Sí me quiere. Pero no me soporta. Yo también tengo una hermana, pero le da por regañarme. Yo ya estoy borracha. No tengo garganta de mariachi como tú. Ay, yo tomo mucha cerveza nomás por lo de la leche. Ya. Yeah. A otro perro con ese hueso. Tú deberías pistear más seguido. Hasta te vuelves simpática.¿Cómo estás, mi hijo? Malo. Custo ni igual a mono. Tú, Hanlo. Ya va más ya no te banco. No mucho. Me gusta aquí. Aurelia. Mira. Esta es la costa de Tabasco. Del otro lado de esta laguna está Paraíso. ¿Sabes cómo se llega al Paraíso? Por un camino de terracería. Y hay miles de paraísos. Pueblos, playas,
hoteles, cantinas, congales... Maquiladoras. ¿Sí? Maquiladoras también. Sí, Paraíso Sports Incorporated. Ahí trabajaba yo. Maquilábamos piezas de metal para equipo de buceo y pendejadas de esas. De Paraíso vamos a seguir costeando hasta Frontera. Un lugar horrendo que le hace honor a su nombre. A mí sí me gustan las fronteras. Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Ya se acaba la cosecha de mujeres. No tengo la culpa de que se dañara el aire. No fue idea mía cruzar el río en esa panga, ¿eh? Yo te dije que no bajaras la rampa tan rápido. Sí, nomás que por andarle haciendo caso a tus consejos, me dijiste que pasáramos por un puente, no había puente. ¿Y cómo voy a adivinar yo que de repente hay un huracán que se lleva el puente? No, es que no es de adivinar, es de sentido común. Se supone que tú conoces esta zona, ¿no? Sí, bueno, reconozco la zona. No conoces una chingada, nada más me dijiste que había un puente o no había un puente. Se chinga mi carro, ¿lo tiene que pagar quién? Aquí yo. Ni siquiera tiene ventilador. Vamos a pasar dos largos días en este paraíso. ¿Tienes una Ladatel? No necesito tanto. A ver tu reloj. No, mi reloj no. Vale mucho más que eso, Aurelia. Es un Longines. Heraclio, olvídate de eso ahora. Desmonta el taller y escóndete con tu familia. No sé. No te preocupes, yo estoy bien. Malov Anilen. Taka Bayetel, Ayakunajo. Hein Kuchultie. Kinova. Kanantava. Jekilik Batulakin. ¿Me prestas tu tarjeta? No he eructado. Estoy hasta los cojones de tu madre, ¿sabes? ¿Dónde estás, ma? ¿Y por qué no has llegado a Cancún? ¿Y por qué se te descompuso la camioneta? Se me hace que nomás está paseándose con el Billy. No, mijo, ¿cómo cree? Ya, Lolis, ¿cuánto falta para el 3 de julio? ¿Cuál de los dos amantes tendrá más?
Aquí no venden nada. ¿No veo a nadie más aquí? ¿Eres mi amiga, Ana? A mí sí me gustaría trabajar en un hotel, pero de dueña. Aunque sea un hotelito sencillo, así de 3 cuartos en una playa solitaria. ¿De 3 cuartos nada más? Bueno, que sean 10. Y se los voy a alquilar a puros gringos para cobrarles bien caro. Eso me gusta. Y me voy a conseguir un galán, así, muy bien parecido, como el de Bronco. Pues todavía quedan playas vírgenes al sur de Cancún, ¿sabes? Cerca de la frontera con Belice, justamente. ¿También conoces hasta allá? Sí. ¿Sabes, salada? Pues claro que esperabas. Aquí tantito, aquí siéntese aquí. ¡No empieces! Pinche tío loco. Es que ninguna me pela ya. ¿Qué? ¿Qué me ves? Ya ni se ve bien. A ver, ahora, ¿por dónde? ¿Y qué? ¿De veras vamos a matar al indio ese cuando lo encontremos? Che, vieja cogelona. Ahorita mismo ha de estar dándole. Yo no sé por qué te andas con tanto pinche miramiento, ¿eh? Si la cosa es encontrarle, mira, ¡pum! ¡Ya estuvo! Primo, ¿cómo crees? Neta, yo sí la quiero. ¿Me van a chingar por su culpa, va, primo? Es que te pasas, primo. Luego tú no entiendes lo que se te dice, pendejo. ¿A ti ya te dijeron o qué? Mi reina, ven. ¿Estás conmigo, primo, qué no? Amores que van y vienen, amores de vez en cuando. Me gustan porque no tengo ningún compromiso y ando contento porque al ratito con otro andaré paseando. No puede ser. No te vayas a separar, ¿eh? Claro que no. Come on.
matar. Esos manglares hay un camino de tierra. Fíjate bien porque casi no se ve. ¿Lo ves? Buenas tardes. Buenas. ¿Cantes, Moshení? No, no. Pas que en gati, pues en gati leche. Mucho. Pero que me quemo mucho azul. Acá a visitar también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ah? ¿Y vos, Pactal, qué pata voy a ir? No. Aurelia, el que nos echó el coche encima no puede ser tu marido. Son unos judiciales de mierda. Y a la que persiguen es a mí. Norrón. ¿Cómo se llama aquí? Aquí, en la Plaza Hidalgo. Por la estatua. ¿Este no es el cura Hidalgo? Ay, de veras. Quedamos de vernos en la Plaza Hidalgo, pendejo. Esta es la Plaza Hidalgo, jefe. ¿Qué dice aquí? Un parque, Felipe Carrillo. ¿Qué razón me tienes de aquellos cabrones? Se están reportando constantemente. Del indio todavía no sabemos nada. Pero de la oficina mandaron esto. Lo de Denver. ¿A qué pueblo mandó el dinero? Dame luz. Pinche Mariluno, que no te habían pagado nada, pues. Ya te olí. Y te voy a llegar aunque me acusen de... Chaparro, ¿cómo se llama el delito ese por el que se chingaron a Clinton? Hostigamiento sexual. Pinches gringos, por cualquier mamada la hacen de pedo. Ay, Marilu, nomás de pensar en ti me late el corachonchito. Lánzate por unas nieves, ándale. Cono o sorbete. No se me hace lógico. ¿Por qué te dejó ir?
Es un tipo enfermo. Le gusta jugar al gato y al ratón conmigo. Nunca me va a dejar en paz. Pues, ¿qué le diste, oye? ¿Para que un hombre se ponga así de necio? Quiere encontrar a Heraclio Chuk. Ya se dio cuenta de lo importante que es para mí. No, pero ¿qué onda tú con Mendizábal? ¿A poco de veras nada de nada? Supongo que a veces me gusta jugar con fuego. ¿Por qué te metiste en ese rollo? Luego se ve que tú podrías tener mejores chances en la vida. Estudié historia del arte, pero ¿quién se gana la vida con eso? ¿Quién sabe? Yo ni siquiera terminé la prepa. Mira, durante un tiempo trabajé en una galería. Traficaban de todo. Arte virreinal, prehispánico, piezas auténticas, falsas. A veces es muy difícil que te pongan el dinero enfrente y no tomarlo. Sí, eso sí. Lamento mucho haberte metido en este lío, Aurelia. Mira, la verdad, todavía no sabemos a quién persiguen, si a ti o a mí. Dudo mucho que tu marido os quisiera echar el coche encima, por muy machín que sea. Yo creo que sí viene con su primo y ese anda mal. ¿Cómo que mal? Pues es gente mala. Gente de droga. No sabes cómo se ponen. Pues vaya con el marido de la señora. Narco, nada más y nada menos. No, bueno, él no tanto. Su primo. ¿No viste dónde dejé mis cigarros? O sea, digamos que Saúl sí fuma. Mota. Pero poca. Oye, qué bonito está aquí, ¿verdad? ¿Pero por qué no le habrán puesto techo? ¿Te imaginas cómo vivían aquí? Estaba suave ser hacendado, ¿no? Mucho mejor que ser peón, no lo dudes. Aurelia, ¿por qué no nos vamos ya? Van a acabar por dar con nosotros, ¿no crees? Tenemos que saber quiénes son. Thank you.
vieron pasar el carro rojo cerca de aquí. ¿Cómo son los tipos? ¿Ustedes los vieron? Sí, son dos. Eran como a los tigres del norte. ¿Te sabes algún chiste de gallegos? Venancio, ve y checa si funcionan las intermitentes. Entonces, agarra a Venancio y va y pone las intermitentes. Y le dice Manolo, ¿qué tal, Venancio? ¿Funcionan? Y le dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿A qué no sabes qué hacen las mujeres mientras que esperan a su hombre ideal? Se casan. ¿Y eso? No te preocupes, si sé usarla. Ahorita salen, verás. ¿Alguna vez mataste a alguien, Aurelia? Claro que no. Es solo para protegernos, no vamos a matar a nadie. ¿No? Oficial federal, señores. Venimos de una misión muy especial. Aquí el licenciado Chaparro le va a picar. Está bueno, dile Chaparro. Hecho. Esta, señora, es la vecina. ¿Dónde están los pinches monos? ¿Dónde está el pinche dinero, Ruca?
Y quiere ver la cara, ¿no? A mí ningún pinche indio me va a ver la cara de pendejo, está bueno. Un tepalcate. Ataun ya Alberta men el agachuk. Ano kasta men ne policia zo. Heracleo. Golpearon a su vecina doña Alberta. Le abrieron la cabeza. That's the book. Ay, hombre, Oti, Oti. Sati. Dios mío, ¿qué esperabas? ¿Arreglarte con tu marido en cuanto saliera nadando? Traías una pistola en la mano, Aurelia, no una toalla. Ni siquiera sabemos a quién ahogamos, carajo. No está sucio. ¿Tendrá hambre? Ya no tengo leche por el susto. Y no quiere tomar otra cosa en su biberón. ¿Qué edad tiene el niño? Pues es como así. Uno. Muy bien, me lo pone en una bolsita, por favor. Sí, también. Dios Botic. Dispa. Hasta pensé que te habías ido con todo en mi camioneta. Siéntate un momento que tengo algo que decirte. Ah.
Hablé con Heraclio Chuk. Mendizábal apareció allá por su pueblo con toda su gente haciendo atrocidades. Entonces fue Saúl. Fue un accidente. ¿Quién iba a decirnos a nosotras que el coche no frenaría al ver el cenote? ¿Eh? No te sientas culpable. No debemos sentirnos culpables. Si vuelvo a tener pareja, me voy a conseguir uno más maduro. Aunque sea de plano un cincuentón. Al fin que ya hay Viagra. Pues sí. Necesitas estabilidad. Seguridad. Pero no solo para ti, también para tu bebé, ¿no? ¿Saúl era joven? Tenía 19 años, creo. ¿19 años? Él no era papá del Billy. Lo conocí cuando ella estaba embarazada. Y a Juan nunca le cayó bien, la verdad. ¿Y quién es Juan? Mi otro chavito. Tiene 6 años. Lo dejé en Torreón con mi hermana. La que se saca de onda conmigo como tu hermana contigo. Y lo extraño mucho. Le dejé su boleto de avión para que me alcance en Cancún el 3 de julio. Y le dije que ese 3 de julio iba yo a estar en el aeropuerto con mariachis y toda la cosa. Yo no sé por qué se me ocurrió esa pendejada, pero hubieras visto su carita, estaba tan feliz. Pascual, pues muchísimas gracias. Sí. Y pues nada más les quisiera pedir que nos aceptaran esto. No, no necesito dinero. Muchas gracias que están ofreciendo. Yo no necesito dinero. Muchas gracias, ¿eh? En mi hotel no voy a poner camas. Puras hamacas. Heraclio Chuk me dijo
No ha llegado nadie con ese nombre. No me gusta dejarte sola. Digo, por el Mendizábal ese. Pensé que no traías dinero. No es dinero. Y no quería usarla. No aceptamos tarjeta de crédito. Pero si ahí sigue sin usarla. Para que no te encuentren. Cóbrese de aquí lo de 2/4. Quiero otro para mí. Por fin se durmió. Es que desde que no le doy peso como que ya no duerme igual. Con permiso. ¿Me traes una cerveza? Sí, señorita. Sí, ya sé, me vas a decir que ya se me acabó el pretexto. Pero como que ya se me hizo vicio. ¿Te duele algo? No. Estuvo bien quedarme porque no quería llegar sola de noche a Cancún. Aurelia, ¿tienes algo que ver con el narco? ¿Por qué traes tantos dólares viejos enrollados con ligas en tu estuchito? ¿Por qué te perseguía Saúl? Necesitabas deshacerte de él, ¿verdad? ¿Estás loca? No fue así. Yo sí lo quería, te lo juro. Me llevé un dinero que era suyo. Y ya sé, fue una chingadera. Pero lo demás fue un accidente. Yo nunca quise que Saúl se muriera. Pinche tío loco. Borracho y pendejo. El otro no aparece. Avísale al jefe. Me utilizaste y nos pusiste en riesgo. Traes dinero sucio y ahí voy yo contigo, ayudándote en todo, hasta consolándote de pendeja. ¿Ayudándome? Tú fuiste la que me utilizó desde el principio. Tenías que huir y me agarraste de chofer. Yo sí te ayudé, hasta te presté ropa. Tú ni siquiera me dijiste quién eras realmente. Hasta hablabas en clave ahí para que yo no te entendiera. Yo no hablaba en clave, hablaba maya. Se te hizo fácil subestimarme. ¿Subestimarte? ¿Pero de qué estás hablando? Te vi como una mujer normal, huyendo sola con su bebé. Me diste lástima, lástima. ¿Ves? Me subestimaste. En cambio, tú te sientes la gran cosa, ¿no? Muy dealer internacional, con conciencia social y la madre. Tú eres una egoísta, Ana, por eso estás sola. Yo no te veo muy acompañada, que digamos. Tu hermana no te aguanta. Te cargas al novio. Mira, tu hermana es como si no tuvieras. Yo por lo menos tengo a mis chavitos. Y haría lo que fuera por ellos. ¿Sí? Exponerlos como lo hiciste. Te los pueden matar, Aurelia. No lo pensé bien. Quería darles otra vida. Algo mejor. Además, ¿tú qué me dices? Tú también arriesgaste al Billy.
Pero claro, ahora resulta que no son tus gavilanes ni tú la paloma y entonces se te hace fácil dejarme a mí con mi bronca. ¿Qué bronca? ¿El montón de dólares que te robaste? ¡Cállate, cabrona! Yo no quería matar a nadie. ¡Tú sí! ¿Por qué si no traes pistola? Mira, Ana. Mejor mañana aclaramos las cosas. ¿No vais a gritar? Lo saqué de Suecia porque estaba llorando. Te he dicho que no me gusta que me lo dejes así, solito. ¿Dónde andabas a estas horas? ¿Cómo te salvaste? Cuántas él se vio más pendejo, gracias a Dios. Pero yo sí le di a Quimero. Más no vi dónde fue a caer porque estábamos junto a una zanja. Yo creo que sí se murió. ¿De qué me estás hablando, Saúl? Pues, ¿cómo de qué? De mi primo. Han de haber dicho que me matara y por eso me disparó. Es que en esto no cuenta ni la familia, Aurelia. Nunca había matado a nadie. Luego mi primo se siente regacho. Ahora sí me van a chingar, ¿ya ves? Hice demasiadas pendejadas por tu culpa. Qué bueno que no te ahogaste. Pues si no me iba a ahogar, te digo que me disparó. Traigo alcohol. Nunca debiste meterte con esa gente. Te lo pedí. Yo sé muy bien cómo son. ¿Y entonces? ¿Cómo se te fue a ocurrir, eh? ¿Ahora qué vamos a hacer? Primo, se me hace que no te moriste.
¡Aurelia! ¡Aurelia, ven, ayúdame! Ese no es el primo, Saúl. No sé quién chingados es. También me lo ha de haber mandado don Arnulfo. Te digo que me quieren chingar. Luz encendida y el ruido se escuchó por aquí. Andamos checando. ¿Se siente bien? No. Acabo de vomitar. Es que me cayó re mal la pinche cena del hotel. Y luego con el ruiderón ese que subió se despertó mi madre. Y con la vomitadera que me agarró. Pues no he podido, la verdad, que ni dormir, ¿no? Es que luego estas horas están mucho borracho. Disparos al aire, ya sabe. ¿Necesita un doctor? No, no, no. No, muchas gracias, ya se me pasó. ¿Seguro no quiere que llame un doctor? No, de veras, muchas gracias. Bueno, ¿y ese cabrón qué? ¿Por qué tan amistoso o qué? ¿Entonces qué con ese cabrón? ¿Lo conoces o no? ¿Ponerte de celoso ahorita? Yo creo que ya se le acabó la sangre. ¿Será ahora? Limpia bien todo en lo que yo regreso. Suerte tienes de ser hombre, mijo. Aunque a nosotras siempre nos toca la limpiadera. Buenos días. Carajo.
encontraste el estuche y te fuiste con todo. ¡Mierda! Ni toque. La abuelita se fue esa noche. Con nopal y sin azúcar. Pa' que lo baile suavecito. Así. Abajo una Azteca Fantasy con piña, Aurelia. A las horas de la 14. Cuando visité Cancún, no me imaginaba. Ya vi un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llama. Y estaban que echarle ganas. ¡Juan! Ay, mi amor. ¡Ay, Mate! Trajiste mariachis, chocan. Thank you.
El dinero está casi completo. ¿Sabes qué, Juan? Tu mamá me habló mucho de ti. Eres mucho más guapo que tu hermanito, ¿sabes? ¿Y tu camioneta? Ay, Ana. Si supieras todo lo que me ha pasado, ahora me cuentas, pero ¿sabes qué? Tengo que contarte algo. En realidad no me llamo Ana. Hija de la chingada. Que argumentar se va a acabar, se está acabando. Y tú pensando, si me has de amar, y digo yo: el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.
se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.